Y la vida de un santo de la iglesia ortodoxa que verdaderamente eh, tiene una repercusión eh, muy grande en la vida de la iglesia. Ah, razas, ratas, ok. Y, y en ese sentido, quiero compartir. Espero que vuelva a repetir, no tengamos problemas de conexión. Saludos a mi querida Teofania, a mi querida Moni, que el Señor les bendiga, Cristo ha ascendido. Y vamos a tratar entonces, como les decía, eh, la vida de un santo, de un santo de la Iglesia Ortodoxa. Estamos, no es su fiesta, la fiesta es en noviembre, pero eh, estamos a punto de llegar a Pentecostés. Y quiero tener esa, ese contacto, esa relación entre lo que es Pentecostés y lo que es la santidad, cómo eh, Dios obra en el alma de las personas. Así que eh, quiero comenzar presentándoles a mi querido San Nectarios de Egina, Nectarios de Egina. Vamos a hablar de él el día de hoy. Saludos a mi querido. Jesús Morales, en México. Cristo ascendido, en verdad ascendido. Así que vamos a hablar de él, vamos a hablar de Nectarios de Egina. Y bueno, ¿quién es este personaje? Vamos a un poquito a ver la vida de él y vamos a ir comentando. Es muy interesante, muy bonita la vida de él y espero que realmente todos la disfruten como realmente yo también no uh, yo la disfruto mucho entonces eh, San Nectarios nació en una familia pobre de Selibria una ciudad en el este de Tracia hoy en día eso es Turquía el primero de octubre de 1846 1846 fue el quinto de seis hijos y fue llamado Anastasios el día de su bautismo. El nombre Anastasios significa resucitado o el resucitado. ¿no? Sus padres, Demos y Basiliki, que falas, trabajaban duro para proveer el sustento a sus hijos y criarlos en el temor de Dios. Demos enseñó a sus hijos la importancia de la virtud de la humildad por medio de la palabra y el ejemplo. Y desde su temprana juventud fue evidente que Anastasios tenía muchas virtudes amor, fe, prudencia, docilidad, autocontrol, obediencia a sus padres y humildad. No solo sus padres, sino todos sus parientes y vecinos lo miraban con admiración. Quisiera saber si eh, se está viendo la imagen, se logró ver la imagen de inicio de San Nectarios. Saludos, mi querida Georgiana, Cristo ascendido. Buenas tardes. Y entonces, si ¿sí se ha visto, si sí se vio la imagen, quisiera saber y que me comenten si se ha visto, si se porque volvemos a tener el problema de ayer, verdad? que ayer eh, no se veía la imagen, creo. me gustaría que me reporten. si sí se ve la imagen, ok. si sí se ve y se escucha entrecortado, lástima. Bueno, ojalá que, que sea solo temporal. Ahora lo vemos a usted, ok, pero, pero me dicen que se escucha entrecortado. Es importante que me escuchen bien. Si ¿Sí se me escucha bien el relato que voy haciendo, estábamos hablando de Anastasios, este niño que... Había nacido en un hogar, una familia muy pobre de Tracia, que es una parte de eh, Turquía. Sí está, sí está la imagen, pero se me está escuchando bien, por favor. Necesito que me hagan reportes completos. Se ve y se escucha bien. Muy bien, entonces yo voy a continuar. Al joven Anastasio no le gustaban los juegos de los niños. Él prefería orar y memorizar los salmos y los santos apotegmas, las frases propias de los padres del desierto. Él guardaba el ferviente deseo de estudiar y convertirse en un predicador del Evangelio. Era lo que él quería, aunque la pobreza de sus padres no se lo permitiera. Cada noche... Él cuidaba de su madre y de su abuela, encendiendo velas ante los íconos de la Santa Trinidad y de los arcángeles. La familia recitaba primero las oraciones juntos y después cada uno oraba privadamente. Su abuela, a quien él amó mucho, a veces oraba en voz alta a la Santa Madre de Dios, a la Ceótocos, por el joven Anastasios, pidiéndole que le ayude a aprender las letras para que pueda leer el Santo Evangelio. Y el Salterio. Entiéndase, nosotros entendemos claramente el Salterio como el rezo de los Salmos. ¿sí? Ella le enseñó oraciones y siempre rezaban juntos. Cuando tenía cinco años, a Anastasio le encantaba recitar el Salmo 50 con su abuela. ¿Saben cuál es ese Salmo 50? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Cuando llegaban a esas palabras, e enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, él le tapaba la boca a ella y le decía, yo sé el resto, abuela, yo lo termino. Y después fervientemente continuaba el Salmo hasta el final. A los siete años el joven Anastasios compró papel y empezó a coser las páginas. Cuando su mamá le preguntó qué estaba haciendo, él respondió, estoy haciendo un libro para poder escribir la palabra de Dios. Cuando regresaba de la iglesia, él recitaba el sermón de memoria a los demás e incluso llegó a hacer un pequeño pedestal en el cual se ponía de pie como si fuera un púlpito. Y tengo que contarles esto porque me emociona. Cuando yo era niño también hacía algo parecido. Mi mamá lo sabe. Y por eso les cuento con emoción. Un saludo a Madre Mariamne y Alicia Novoa también que se conecta desde Guayaquil. Y Anastasios completó la escuela primaria en Celibria. No había ningún otro establecimiento en el área donde él pudiera continuar sus estudios académicos. Él era muy pobre para poder pagarlos. Sin embargo, él tenía mucha sed de conocimientos, amor sincero a Dios y deseaba entender las escrituras y convertirse en teólogo. A la edad de 14, debido a la pobreza de sus padres, Anastasio se fue a Constantinopla para trabajar y ayudar a su familia, con la esperanza de continuar sus estudios y cumplir sus sueños. El joven Anastasios llegó a Constantinopla sin dinero, llevando sus pertenencias en una pequeña bolsa. Cuando llegó al muelle no tenía el dinero ni para embarcarse. Sin embargo, la nave estaba cerca de salir y Anastasios valientemente se acercó al capitán y le pidió que lo lleve. El capitán, sabiendo que no tenía dinero, le dijo Da un paseo pequeño y cuando regreses te llevaré. El pequeño comprendió lo que el capitán realmente le dijo, y se fue triste y avergonzado. Entonces sucedió un milagro. El capitán encendió la máquina, pero la embarcación no se movía. Incrementó el poder de los moteres, motores, pero esto no ayudó. El capitán se enojó y, en su furia, miró al joven muchacho triste y con sus ojos llenos de lágrimas. Anastasio usó esa oportunidad para suplicarle al capitán, quien consistió Consintió en contra de su voluntad y lo dejó entrar a bordo. El motor se encendió el preciso instante en que Anastasios puso un pie en la embarcación y empezó a moverse, habiendo recibido su pasajero escogido. Quiero ver cómo estamos. Llega Margarita, perfecto, que Dios les bendiga. Y continuó entonces este relato sobre. San Nectarios de Égina. La tripulación inició la inspección de los tickets y Anastasios otra vez se vio en problemas porque el único que conocía su secreto era el capitán y no podía encontrarlo por ningún lado. Diré la verdad, pensó para sí mismo. Cuando le preguntaron, él dijo: Soy pobre, no tengo dinero, me voy a Constantinopla para trabajar y enviar dinero a mis padres. Algunas personas que lo escucharon se conmovieron. Uno de ellos era el sobrino de Juan Oremis, un conocido hombre millonario de la isla de Chios, quien le pidió a Anastasios que cuente su historia. Él se quedó impresionado con el niño por su valentía y dedicación y decidió pagarle el ticket de barco. Cuando Anastasios llegó a Constantinopla, se sorprendió de la belleza de las antiguas iglesias cristianas, especialmente Santa Sofía, de la cual había aprendido mucho. Era como un sueño hecho realidad. Desafortunadamente, Anastasios continuamente se enfrentaba ante el rechazo y la indiferencia cuando iba en busca de empleo. Eventualmente encontró trabajo trabajando con un hombre cruel en una tienda de tabaco. A pesar de que le tra trabajaba duro desde que empezaba el día hasta que la tarde en la noche, su paga solo le alcanzaba para cubrir la comida diaria. Caminaba descalzo, con su ropa raída. Cuando se sentía desanimado, recordaba las palabras de su padre Todo comienzo es difícil. Anastasios, aunque se encontraba rodeado de las distracciones del mundo, no se alejaba de la oración, no dejaba de asistir a la iglesia en los días santos y no dejaba de leer libros instructivos y sagrados. Él tenía mucha fe en Dios y encontró consuelo en la oración. Su deseo de ayudar al prójimo era tan grande que escribía en un libro apotegmas de los padres y enseñanzas que había aprendido, las copiaba en los paquetes de las tiendas en los envoltorios con la esperanza que los clientes puedan leer y encontrar beneficio espiritual. Las ventas en las tiendas milagrosamente se incrementaron y Sanctarios más tarde en su vida escribió el siguiente prefacio en su libro Tesoro de los Apótemas. El presente libro es producto del trabajo largo e intenso que creció del ardiente deseo prematuro de transmitir conocimiento, pues desde temprana edad deseé ante todo el trabajo de profesor y me volqué a ello. Este trabajo de todas maneras fue más allá de mi cielo, de mi celo a causa de mi inadecuada preparación. Pero el deseo era fuerte y persistente. Para poder cumplirlo encontré recursos en los tesoros de los ancestros. Ellos estaban disponibles y los pude recopilar. Entonces este trabajo comenzó con una colección de dichos, opiniones y apotegmas. Pero la manera de transmitirlos también era difícil, debido a la falta de dinero. Pensé que podía utilizar los paquetes de cigarrillos para la publicación, la idea me parecía buena y la puse en práctica más de una vez. Cada día escribí en estas hojas varios escritos de mi colección para que los clientes, por curiosidad, lean estas frases y sean instruidos en lo bueno y sabio. Este fue el comienzo de este libro con el anhelo que crezca su difusión. Así fue como nuestro querido Anastasios, que después sería San comenzó a llevar un poco de mensaje a las personas, a la gente en general, a través de paquetes de tabaco. Qué gracioso, ¿verdad? Pues este santito o este gran santo, porque el santito tiene poco, ¿no? vamos a ver cómo verdaderamente lucha por alcanzar su sueño. El joven Anastasios siempre veía a su empleador escribiendo y recibiendo cartas. Él también quería escribir a alguien a quien contarle sus sufrimientos, pero no tenía a nadie a quien escribir. No podía escribirle a su mamá porque no llegaba el correo a las poblaciones pequeñas. A pesar de todo, sentía necesidad de escribir acerca de su trabajo intenso y su remuneración insuficiente. De cómo él quería comer y vestir, pero no tenía suficiente dinero. Entonces, un día pensó en escribirle una carta a Cristo y decirle todas sus necesidades, confiando en que Dios le podía ayudar. Él escribió, Mi amadísimo Cristo, no tengo ropa ni zapatos, por favor, ayúdame, tú sabes cuánto te amo. Y firmaba Anastasios. Él siguió la carta, se la dirigió al Señor Jesucristo en el cielo e inmediatamente salió hacia la oficina de correos. Por divina providencia el joven muchacho conoció al propietario de un almacén que estaba también de camino a la oficina postal. El hombre conocía a Anastasios y todas sus cualidades, su inocencia, honestidad y trabajo. Este hombre le tuvo compasión y le dijo que él podía llevarse la carta por él. Anastasios aceptó. El hombre se sorprendió al ver la dirección a la que dirigía la carta, y llevado por la curiosidad, él abrió el sobre y leyó la carta de Anastasios que había escrito a Jesús. Sobrecogido y emocionado, puso dinero en el sobre y se la envió al joven como anónimo, con el consejo paternal de usar aquel dinero sabiamente. Anastasios se llenó de alegría y gratitud cuando la recibió, dándole las gracias a Dios desde las profundidades de su corazón. Cuando el empleador de Anastasios le vio con zapatos y ropa nueva, pensó que el niño le había robado a él el dinero. Cuando estaba a punto de golpearle y despedirle, Anastasios gritó Yo nunca he robado nada en mi vida. Mi amado Jesús me lo envió. El comerciante al otro lado de la calle escuchó la conmoción y le salvó tomó al empleador a un lado y le explicó cómo había sido el asunto. Después de este incidente con su empleador, le ofrecieron a Anastasios trabajar en la tienda vecina, donde él se quedó por mucho tiempo. Sus anhelos de estudiar empezaron a cumplirse y él dejó la tienda y encontró un empleo como supervisor de los niños de una escuela dependiente del Santo Sepulcro, donde con gran celo desarrolló el trabajo encomendado. Él también enseñó los primeros grados y asistía a los superiores. Entonces recibió de Dios la respuesta a sus oraciones, el recibir educación superior. Anastasios, mientras vivía en Constantinopla, tuvo el fuerte deseo de visitar Jerusalén, a venerar Tierra Santa. Durante su viaje, la embarcación en la que viajaba se vio en peligro de naufragar durante una terrible tormenta. El capitán, viendo el inevita inevitable peligro, dio órdenes de que se preparen los salvavidos y los chalecos flotadores. Anastasios, escuchando las órdenes del capitán y cómo estaba el mar, se dio cuenta que no había solución. Mi Dios, gritó, ¿por qué permites esto? No quiero morir. Quiero ser profesor. Tomó de su cuello la cruz que le había dado su abuela y que tenía un pedacito según creía, de la venerable cruz de Cristo, y se la ató al cinturón. Él fue a un lado del barco y sumergió la cruz tres veces en el agua con el cinturón. Y entonces sucedió el milagro. Después de la tercera inmersión, el viento cesó y siguió una gran calma para sorpresa de todos. Todos dieron gracias a Dios y continuaron el viaje con gran alegría, excepto el joven Anastasios que estaba muy afligido, pues su cruz se había caído al mar. Continuaron el viaje. Cuando todo estaba en silencio, se comenzaron a escuchar unos golpes en la parte baja del barco. El capitán envió marineros a investigar y no encontraron nada. Cuando el barco finalmente llegó a puerto, se volvieron a escuchar esos ruidos y fueron a examinar la parte exterior del barco y un marino encontró la cruz del joven Anastasios en el lugar donde se escucharon los ruidos. El joven se regocijó de tener de nuevo su cruz y desde ese momento siempre la llevó consigo. ¿Verdad? Qué bonito hasta ahí esta historia del joven Anastasios que después se convertirá en San Nectarios de Egina. Y creo que todos de alguna manera nos podemos sentir emocionados al escuchar toda esa fe, ese anhelo que tenía él primero en ser profesor. Quería ser profesor. Pero verdaderamente Dios termina mostrándole que de ser profesor y de poder enseñar puede ayudar a los demás. Anastasios dejó Constantinopla a la edad de 20 años. Viajó a la isla de Chios o Quíos a donde había inmigrado su familia. Fue empleado como profesor en la escuela primaria de la ciudad de Lisi y siempre estaba presente en los servicios de la iglesia. Nunca se alejaba de los necesitados. Todos los que le conocían le respetaban por su sabiduría y ejemplo de incansable servicio a la iglesia y a la comunidad. Él instruía no solo a los estudiantes, sino también a los aldeanos, guiándolos siempre en la piedad y en la virtud cristiana. Durante estos años el santo empezó a desarrollar mucho amor por la vida monástica, visitó a los monasterios de Chios y conversaba con el Staretz, con el Geronda, padre Pacomios, acerca de la vida ascética. Después de enseñar en la isla por siete años, Ingresó en el reconocido monasterio de Neamoní. Su tonsurado monje, fue tonsurado monje con el nombre de Lázaro el día 7 de noviembre de 1876, a la edad de 30 años. Al completar los tres años de noviciado, fue nombrado secretario del monasterio. Y un año después de su tonsura, el memorable metropolita Gregorio. De Quíos le ordenó diácono con el nombre de Nectarios en honor de San Nectarios, patriarca de Constantinopla, que la iglesia conmemora el 11 de octubre. Mientras en neomonía estudiaba incesantemente las Sagradas Escrituras y los Sagrados Escritos de los Santos Padres, al mismo tiempo él quería estudiar teología para poder ser útil en la enseñanza de los cristianos. Mientras más estudiaba, más intenso se volvía su deseo de estudiar aunque los medios materiales para mayores estudios no estaban a su alcance pero dios quien como dice el salmista hace con los que le temen iluminó a juan oremis un ciudadano rico de quíos a pagar su educación el señor oremis había escuchado acerca del hierodiácono nectarios y quiso conocerlo con la ayuda de Dios se arregló una cita entre ellos y entonces le pidió que le contara su vida. San Nectarios lo hizo y se dio cuenta, al final, que el señor Oremis estaba llorando. Este explicó que había sido su sobrino quien había pagado su ticket la primera vez que fue a Constantinopla hace algunos años. Ellos habían tratado de encontrar a ese chico todos esos años, pues se habían conmovido mucho con aquella historia, pero no tuvieron suerte. El señor Joremis estaba muy emocionado por haber encontrado finalmente al niño a quien su sobrino había ayudado, y le pidió permiso para enviar al Herodíaco los Nectarios a Atenas para estudiar a sus expensas, pagándole. Él siempre había querido apadrinar y educar a alguien que ilumine a las personas sin educación en Grecia. Él vio en este diácono un hombre que se lo merecía y en quien podía confiar completamente. Bien, hemos visto este pedazo de historia sobre San Nectarios, ¿verdad? Qué bonito, en ese entonces todavía habían personas eh, que soñaban o que querían ayudar a personas que lastimosamente están necesitadas hoy en día es muy triste pero hay muchas personas que no ayudan a personas que quieran ser religiosos más bien al contrario les desaniman les cuestionan y eso es muy triste pero vamos a seguir viendo un poquito la vida de San Nectarios porque vamos a, va volviéndose cada vez más interesante cuando llegó a Atenas la alegría de San Nectarios fue indescriptible la ciudad donde habían estudiado grandes luminarias de la iglesia, como San Gregorio el teólogo, Basilio el Grande. El regocijo del santo era tan grande finalmente poder estudiar, y por lo tanto él daba gracias al nombre del Padre Celestial mientras oraba por aquel que fue su benefactor. Se entregó completamente a los estudios con gran anhelo y negación de sí mismo. Una vez que recibió su diploma de graduación de bachiller, fue a visitar al patriarca Sofronio de Alejandría, con una recomendación de su padrino Juan Oremis. El patriarca, profundamente impresionado por la humildad y santidad de Nectadrios, lo tomó bajo su protección. Lo envió a Atenas para continuar con sus estudios en la escuela de teología, para que pueda continuar al cuidado de las necesidades de los cristianos ortodoxos de Alejandría. Y de Egipto. <coughs> Perdón. San Nectarios estudió cuidadosamente los escritos de los santos padres de la iglesia con mente y corazón humildes. Durante ese tiempo empezó a escribir libros espirituales y panfletos. El diácono Nectarios, al culminar sus estudios en la Universidad de Atenas, fue recibido como licenciado en teología y regresó a Alejandría en 1885. El patriarca Sofronio le ordenó sacerdote en la iglesia patriarcal de San Sabas en 1886, haciéndolo predicador y secretario del patriarcado de Alejandría. La gente le llegó a querer mucho, pues veía cómo trabajaba con amor y dedicación. San Nectarios, entonces, fue propuesto para ser metropolita de la Pentápolis. Y tres años más tarde fue consagrado en la iglesia del Cairo el 15 de enero de 1889. Este jovencito eh, había logrado, en definitiva, ganarse el corazón de la gente. No era conocido, era pobre, no tenía recursos y gracias a alguien generoso que vio en él la mano de Dios. Y eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo eh, hay personas que logran encontrar a Dios en medio de la bendición de la vida de tal o cual persona, ¿no? Quisiera preguntar si estamos todos, si, si me están siguiendo, si es que hay corte mientras estoy hablando o no. Llevo media hora y quisiera saber el, cómo está la transmisión. Por favor, si alguien me coloca, por favor, la nota. Saludos, mi querida Adriana Casiane. Que Dios te bendiga. Quisiera saber cómo está la transmisión, si se está escuchando bien. Ok, se escucha muy bien, dice Adriana. Bendito sea Dios. Bien, entonces vamos a continuar. A pesar de todos los honores, San Nectarios no perdió su humildad e inspiraba fervientemente a su rebaño a emular las virtudes evangélicas. Vamos a ver justamente una primera imagen de cómo era él en cuanto fue nombrado obispo. ¿Sí? Vamos a ver las imágenes. Correcto, vamos a ver. Creo que ya se sube. Para que puedan ver una fotografía real de él cuando él ya fue nombrado obispo. Vamos a ver. Ok, esta es una fotografía real de él cuando ya fue nombrado obispo. Como ustedes ven en su manito, él lleva la cuerda de oración. Obviamente es una foto. Eh, preparada como le solían hacer en esa época, ¿no? Entonces vamos a continuar un poco. Gracias a su vida virtuosa y predicación elevada, todos lo veían con admiración y reverencia, diciendo, aquí está un siervo del Altísimo, este es un hombre digno del trono patriarcal de Alejandría. Imagínense, él ya prácticamente lo estaban viendo como un posible sucesor del patriarca, ¿no? Conforme pasaba el tiempo, crecía la buena reputación del joven y santo metropolita de Pentápolis, provocando la envidia y la malicia de algunos obispos y clero alto del área. No querían a San Nectarios por su piedad y ellos sabían en el fondo que él era diferente a ellos, lo calumniaron ante el patriarca Sofronios, diciendo que Nectarios fingía ser humilde y piadoso sólo porque él ansiaba el trono patriarcal. Decían eso porque era popular entre los fieles, y decían que era capaz de lograr ser elegido patriarca en lugar de Sofronios. Ellos no valoraban en realidad los méritos del santo patriarca, y a pesar de que no era un hombre orgulloso o ambicioso de poder o de gloria, se puso en contra de Nectarios. Y al darse el patriarca Sofronios de que Nectarios en realidad era amado por los fieles, creyó en las falsas acusaciones convencido de que estaba en peligro de perder el trono. Qué triste, ¿verdad? Que imagínense este joven obispo, ¿no? Eh, haya sido acusado. De querer ya quitarle el trono de patriarca a Sofronios, y Sofronios a la final escuchó, escuchó esto y lastimosamente cayó en la trampa, también colocándose en contra de Nectarios, de San Nectarios. Aquí tenemos otra foto de San Nectarios joven con las vestimentas de obispo, ¿no? El patriarca Sofronio removió injustamente de la iglesia de Alejandría a San Nectarios el 3 de mayo de 1890, sin ninguna oportunidad de explicación o juicio. El patriarca además escribió una carta ambigua de suspensión que decía que había sido suspendido de la sede de la Pentápolis por razones conocidas por el patriarcado. Nada más, no decía nada más la carta. Razones conocidas por el patriarcado. Lanzando de esta manera sospechas sobre nectarios. Porque claro, no decía cuál era la razón. Entonces quienes reían la carta o veían, comenzaron a sospechar muchas cosas, a pensar horror de cosas en contra del pobre. Tanto que eh, comenzó a haber un rechazo en contra de Nectarios. Esta carta fue escrita escondiendo la verdadera motivación del patriarca, que era evitar que la gente busque a Nectarios como su patriarca. Y a pesar de esto, Nectarios le permitieron seguir celebrando matrimonios y bautismos con la bendición del obispo local. Así que él no quedó exento de sus funciones eclesiásticas, pero ya no era un obispo, era un obispo sin diócesis. Es decir, seguía siendo obispo, pero no tenía a quien gobernar. Y eso le hacía sufrir mucho a San Nectarios, pues ya no podía servir de la misma manera ni a la iglesia ni a la gente que él amaba, sino que tuvo que soportar calumnias y la suspensión con humildad y confianza en la voluntad de Dios. Así que estamos viendo esta foto de San Nectarios, joven, ¿no? Vamos a ver la siguiente y aquí viene la continuación. Cuando los fieles de Alejandría comenzaron a pedir explicaciones al patriarca, el santo decidió abandonar Egipto e ir a Grecia en secreto para no causar disturbios en la iglesia de Alejandría. San Nectarios dejó Egipto por Atenas con la intención de ir después a Monte Athos para llevar una vida monástica. Pero algunas personas, entre ellas el obispo Damasceno de Patras, le pedía que se quede en Grecia donde pueda ayudar a personas con el ejemplo de su vida y sus prédicas. San Nectarios no tenía dinero cuando llegó a Atenas, pues todo el dinero que había ganado en Egipto se lo dio a los pobres o se lo gastaba en la publicación de sus libros espirituales. A causa de este rechazo al dinero, la gente solía decir, el dinero y el metropolita de Pentápolis son dos cosas contrarias, así decía la gente. Cuando San Nectarios llegó a Atenas, llegaron cartas firmadas por anónimos desde Alejandría que lo calumniaban de ser insubordinado e inmoral. Y por ello también le dieron la suspensión, la cual ya había sido enviada a personas influentes de Grecia. Sus enemigos se apresuraron en enviar estas cartas acusatorias, pues querían herir a San Nectarios de toda manera posible. Entonces, cuando el santo apareció ante las autoridades eclesiásticas y de Estado en Grecia, con cartas que decían que había sido suspendido por razones conocidas al patriarcado, se le negó cualquier posición en la iglesia también de Grecia era conocido de los rumores y calumnias y jugaron un rol importante en la decisión. Como resultado, San Nectario se quedó sin ningún medio de sustento, llegándole a faltar incluso el alimento. Imagínense lo que es que un obispo de una diócesis, habiendo sido tan querido por sus fieles, tan reconocido, por sospecha, solo porque alguien dijo, le hagan la vida tan amarga y verdaderamente le quiten el episcopado. Deja de ser obispo eh, públicamente, no lo, no lo reducen porque no había causas, no había pruebas, pero le quitan ser obispo y va a Grecia, tampoco lo reciben bien, tampoco tiene ningún apoyo y se queda en la calle. Se queda en total pobreza. En total pobreza. Esto es muy importante comprender. Tanto que él no pedía nada a nadie. Sin embargo, él siempre esperaba con confianza la asistencia divina. Pero él no tenía ni siquiera para su alimento. Vean qué duro, ¿verdad? La vida de San Nectarios. El metropolita Nectarios fue cada día a la oficina del ministro de religión, con la esperanza de obtener algún puesto en la iglesia. Pero siempre le negaban y él se iba decepcionado, a pesar de que le decían que ya estaban buscando algo para él. Después de un tiempo se irritaron con él y comenzaron ya a tratarle con desprecio. Y aunque él estaba herido, puso toda su confianza en Dios y pacientemente continuaba en oración escribiendo libros espirituales y panfletos para que muchos cristianos ortodoxos conozcan la fe. El Señor no abandona a quienes confían en Él. Pero un día, mientras salía triste de la oficina del ministro, conoció a un hombre noble y rico que le había visto en Egipto y que en ese momento era funcionario y consejero de gobierno. Se sorprendió mucho ver al metropolita en tan mala situación, y conociendo su problema, intercedió ante el ministro de religión hasta que finalmente, en febrero de 1891, le dieron el cargo de predicador en la isla de eh, Eubocea, se diría, vamos, de la, la isla. No sé cómo es la pronunciación aquí, ¿no? Pero. Eh, en esta isla frente a, a Grecia, no a, a Atenas. Y San Nectarios aceptó el cargo con mucho agradecimiento, aun siendo una labor que no podía llevar a cabo eh, como obispo en realidad, sino más bien como un simple monje, un laico, él no lo tomó mal, y sino que se alegró mucho poder una vez más predicar la palabra de Dios a la gente. Y San Nectarios entonces siguió experimentando dificultades después de su llegada a la isla de Eubócea. Lo vuelvo a repetir así porque no recuerdo cómo es la pronunciación. Y las malintencionadas calumnias de que era inmoral y antiético. No solamente llegaron a, las, a los oídos de las personas de iglesia, sino que en toda la isla, ¿no? lograron que esta eh, calumnia de que él era inmoral se difunda miren qué triste y qué maldad no contra esta persona cuando predicaba en la iglesia en la divina liturgia los domingos la gente se reía y susurraba con rostros burlones al inicio el santo no entendía pero después se dio cuenta que las falsas acusaciones habían llegado a la gente. Y él humildemente oraba para que Dios les muestre su voluntad mientras él seguía predicando con mucha sabiduría y amor la verdadera piedad ortodoxa. Esto cambió los corazones de algunos quienes empezaron a aceptarlo con mucho amor. Y después de haber servido en esta isla por dos años, fue transferido al interior de Grecia donde fue predicador durante dos años más. Por lo tanto, predicó hasta 1894. Él publicó varias cosas eh, como ayuda también, como padre y confesor espiritual, y fue considerado una persona instruida y espiritual. Entonces, le nombran director de la escuela eclesiástica de Risarios en Atenas gracias al ministro de asuntos eclesiales. Esta escuela era famosa por preparar jóvenes para el sacerdocio y otros servicios en la iglesia. San Nectarios estaba agradecido por el extremo en extremo por esta posición y ahora tenía la oportunidad de instruir a futuros sacerdotes para toda Grecia. De ahí viene la imagen que les había colocado ya antes, ¿verdad? Aquí en esto. Muy bien. Esto es en Risarios. Él era maestro, esto es un icono y muestra como maestro de eh, la vida espiritual para los que iban a ser sacerdotes. Él mismo predicaba por toda Atenas, y ahí en la escuela de Risarios era un momento de desorden pero pronto comenzó a funcionar pacífico y fructíferamente. Los niveles espirituales e intelectuales se incrementaron con rapidez y los estudiantes encontraron en San Nectarios un profesor con conocimientos profundos de las Santas Escrituras, de los Santos Padres e incluso en la enseñanza secular, desempeñando su rol de autoridad con gran amabilidad y consideración. Si los estudiantes se portaban mal, el santo oraba por ellos y mantenía un, una actitud constante sobre ellos, imponiéndose a sí mismo penitencia por los pecados de ellos. Viendo esto, los estudiantes se arrepentían y se corregían. Y su ejemplo de vida fue siempre lección, la más importante que habían recibido sus alumnos. Las responsabilidades administrativas y educativas de sanitarios no le apartaron de su vida ascética ni del cumplir con su vocación por la prédica y los servicios litúrgicos que él celebraba en la capilla de la escuela y también en los alrededores de Atenas. En una ocasión, el santo le dijo lo siguiente a uno de sus alumnos, el archimandrita Joaquín Especiaris, quien más tarde se convertiría en un buen amigo y biógrafo. Él dijo: Cuando un hombre llega a comprender su destino, de que es un hijo del Padre Celestial, es decir, de la bondad suprema, mira con desdén todas las cosas de este mundo. Es verdad que un hombre virtuoso soporta tentaciones y humillaciones en este mundo, pero se regocija muy en lo profundo de su corazón, porque su conciencia está en paz. El mundo desprecia a los hombres virtuosos y los envidia, como nuestros ancestros solían decir, Incluso el enemigo admira la virtud. Bien, hemos escuchado esta frase de San Nectarios <coughs> y hemos visto cómo él logró hacerse de sus alumnos y enseñarles la virtud y verdaderamente guiarlos por un camino cada vez más y más dentro de la verdad. Y luego, vamos a continuar, dice San Nectarios, siguió siendo recordado en Egipto como un hombre santo. El patriarca Sofronio murió en 1899 y fue elegido un nuevo patriarca de Alejandría. Al santo le pidieron muchos griegos que vaya a Egipto y declare su candidatura para el trono patriarcal. Viajó a Alejandría, pero regresó a Atenas de inmediato porque percibió que a pesar de que tenía muchos fieles que le apoyaban, el clero del Patriarcado de Alejandría, como la reina Olga de Grecia, apoyaban a Fosio, que era miembro de la fraternidad del Santo Sepulcro. Viendo esto, el santo metropolitano de la Pentápolis regresó inmediatamente a su posición como director de la Escuela de Risarios en Atenas. Más tarde dijo, escuchando las súplicas de sus coterráneos, fui a Egipto, no para causar inquietud ni división, sino para traer amor y paz. El periódico Anaplasis Regeneración escribió lo siguiente en ese entonces: La candidatura de Su Eminencia el Metropolita de Pentápolis es una de las más importantes porque está entre los candidatos más distinguidos. Es bien educado y es un ferviente jerarca de la Iglesia Ortodoxa. Es un escritor muy productivo y un trabajador incansable del espíritu, teniendo por único alimento y placer el servicio de la palabra de Dios y de la verdad. No tiene avaricia, es un amante de las buenas cosas, sereno pero fuerte, dócil pero firme, puro en vida. Es modesto, decoroso, digno en apariencia y no se deja llevar por las intrigas, la pasión y la malicia. Su personalidad es la de un obispo. La armonía en la totalidad de sus excelencias lo ubica entre los mejores. Si alguien más apto que él fuera preferido para el trono patriarcal de Alejandría, nadie se regocijaría más que él. Si él fuera elegido, modesto como es, solamente tendrá una ambición, cómo probarse digno de ella con toda humildad. Esto fue escrito el 9 de septiembre de 1899 en este periódico Anaplasis. San Nectarios, trabajando como director de la Escuela de Risarios por varios años, había logrado muchos éxitos. Los metropolitas del sínodo aún se referían a Nectarios como el jerarca de visita, rechazando darle una diócesis en Grecia. Además, en octubre de 1902, un número de clérigos empezaron a cuestionar la salida del santo de la escuela de risarios. Y por esta razón, debido a que los ciudadanos permanecían inciertos, San Nectario se vio forzado a escribir al nuevo patriarca Alejandría, Focio, con una detallada explicación para su justa remoción y para buscar justicia para ser reinstalado por el nuevo jerarca del trono patriarcal. Y buscar recursos que se le debían a él. Algunos meses pasaron sin que haya respuesta alguna, así que el santo envió una carta registrada al patriarca en referencia a la anterior, pero nuevamente no recibió respuesta. Fuentes confiables informaron a San Nectarios que el patriarca Focio sí había recibido las cartas y que las había archivado como caso pospuesto indefinidamente. Entonces, en el 1903, el santo decidió escribir otra carta, esta vez al patriarca Joaquín de Constantinopla, en un nuevo intento por limpiar su nombre. Él explicó toda la situación al patriarca, enviando documentación y buscando su consejo, explicándole que no ha sido escuchado por el jerarca y que no tenía ni diócesis ni título. Luego de recibir la carta, a San Nectarios, el patriarca Joaquín se quedó sin saber qué decir o hacer. Podría ver que el santo estaba en lo correcto y había sido tratado con injusticia. Entonces, para resolver el problema, el patriarca Focio y el círculo de los seguidores del patriarca, que incluían la reina Olga de Grecia, decidieron que la situación era muy difícil resolverla solo y llamó un saludo patriarcal a San Nectarios por medio de un representante digno de confianza y con la sugerencia de permanecer en su posición en la escuela de risarios y de tener un poco más de paciencia. Hay que recalcar que el patriarca Joaquín de Constantinopla no interfiera con esta comunicación. Esta actitud de ignorar comunicaciones para no involucrarse con una temática o alguna controversia es una reacción lamentable que hasta hoy subsiste en la iglesia. Vamos a colocar otra imagen que... Exacto. Aquí tenemos a San Nectarios, una foto de él real. Durante este tiempo hubo una persecución del monacato. Cientos de monasterios habían sido cerrados. San Nectario se oponía a esto, predicando continuamente que el monasticismo es la corona de la cristiandad y su anhelo era el de establecer un monasterio donde puede estar con Dios y ofrecerle su profunda oración. Le pedí a Dios que le conceda este deseo y empezó a buscar un lugar adecuado. Muchas personas iban donde el santo para recibir su consejo y para confesar sus pecados, pues era un hombre lleno de dones, especialmente durante la confesión. Algunas mujeres piadosas que habían dedicado su vida a Dios también iban donde él y le expresaron el deseo de abrazar la vida angélica del monasticismo. San Nectario suplicó a Dios de que lo considerara digno de encontrar un convento cerca de Atenas. Dios escuchó sus oraciones, concediéndole la tarea de ser fundador del convento de la Santísima Trinidad en Egina. Ok, y vamos a esta imagen. Aquí tenemos otra foto de San Nectario donde podemos ver que él está pues descansando y esto es justamente en uno de los jardines de Risarios, de este lugar donde él era profesor. San Nectarios escuchó que había varios pequeños monasterios e islas abandonadas en la e iglesias, perdón, abandonadas en la isla de Egina. Entonces fue hacia el sitio y habló con el ligúmeno del monasterio de la Dormición de la Madre de Dios, el archimandrita Teodosius, Papa Constantinú, y le contó su deseo de construir un convento, si Dios bendecía y si él conocía un lugar apropiado. El archimandrita le respondió que había alguna ruina cerca de Palai -Cora, y que de acuerdo con la tradición había pertenecido a un convento dedicado a la Santísima Trinidad, el cual solo permanecía una pequeña capilla dedicada a la fuente vivificadora, y dos viejas celdas, y también se creía que el convento había sido construido en el lugar donde Santa Atanasia, conmemorada el 19 de abril, vivió en ascetismo durante la era bizantina. El monasterio estaba dos horas a pie del centro de la isla. El santo sintió que era la ubicación correcta y el 10 de septiembre de 1904, acompañado por tres de las mujeres piadosas, visitó las ruinas del convento, que estaba habitado por una viejecita que vivía de la caridad de algunos buenos cristianos. El santo y sus acompañantes oraron toda la noche al Señor para que les ayude a reconstruir el convento en ruinas si era su voluntad. Al día siguiente visitó al alcalde de Egina, el señor Nicolás Pepas, para informarle su intención de reconstruir el convento. Le rogó al alcalde que reparara las dos celdas y que le concediera el terreno como propiedad para que la construcción. La, para la reconstrucción del templo, del convento. El alcalde le prometió su ayuda. Como el santo aún era director de la escuela de risarios, dejó a todas las mujeres en el convento bajo el cuidado del archimandrita Teodosio y poco después él tonsuró a las mujeres e hizo a Xenia una monja ciega, la primera igúmena. San Nectarios guió a las hermanas tanto como fue capaz, escribiéndoles cartas de asuntos espirituales y visitándoles cuando le permitía el tiempo y su salud. El archimandrita Teodosio envió a un sacerdote de su monasterio para celebrar en la capilla del convento los domingos y otros días hasta que San Nectarios se estableció allí en 1908. ¿Quién podría describir los esfuerzos del santo metropolita de Pentápolis en la reconstrucción de este convento? Él ayudó a construir con sus propias manos, arreglando los jardines, limpiando los edificios, reparando los zapatos de las monjas y, en general, dando muchísimas muestras de humildad y amor a Dios y al prójimo. Él era extremadamente atento a las observancias de los divinos oficios y en el orden y solemnidad del canto ambos propios de la forma de vida angélica. Él prohibió todo lo que no estaba en armonía con la vida monástica, particularmente la entrada de hombres a ciertas partes del convento, y trabajó mucho para establecer una comunidad monástica cenovítica. Él mismo celebrará la divina liturgia en el convento y predicaba la palabra de Dios aconsejando a las monjas individualmente y colectivamente como está escrito la lámpara ilumina sobre el candelabro. Mateo 5.15 Déjenme pasar a otra fotografía. Es parecida, ¿verdad? Igual de San Nectarios. Aquí tenemos la cama de San Nectarios. La cama que él utilizó ahí en Égina. Pueden ustedes verla. El santo trabajó sin descanso para establecer el convento como un modelo reluciente de vida monástica. Sin embargo, no cesaron la persecución sutil o evidente. Un teólogo de Risarios visitó a San Nictarios en el invierno de 1909. El muy elegante alumno estaba disgustado de ver al santo tan pálido y delgado, vestido con prendas muy gastadas y ocupado con varios trabajos manuales. Sin esconder ese sentimiento, el estudiante empezó a interrogar a Nectarios acerca de cómo un hombre con su estatura episcopal puede estar así exiliado en lo salvaje, disminuyéndose a sí mismo, cavando en jardines, cosiendo babuchas y ocupándose con mujeres iletradas. San Nectarios corrigió al estudiante quien preferiría quien pre quien prefería la gloria de los hombres a la gloria de Dios, pero el arrogante teólogo continuó dirigiéndose hacia el santo pretenciosamente, aseverándole que estaba desgastando su tiempo en lo salvaje cuando podría ser una gloria de la Iglesia. A pesar de que el santo cambiaba de tema, el teólogo no dejaba de acusarle y además continuó defendiendo sus puntos de vista de manera provocativa. Esa noche el santo no podía sacar de su memoria el rostro de su visitante ni los comentarios sarcásticos que hizo acerca de estar exiliado. Estaba conmocionado, y le vino la duda de si había hecho la elección correcta, preguntándose si haberse retirado del mundo y ayudar a las monjas era realmente agradable a Dios. El santo venció esta tentación que le susurraba sutilmente para quebrantar su espíritu por medio de la oración ferviente a Dios y a la Santísima Madre. San Nectario se empezó a dedicarse aún más a la vida espiritual, luego de haber iniciado el convento y pasaba continuamente en estado de divina contemplación. Nunca dejó la oración mental, y por esta razón irradiaba una excepcional dulzura de su rostro. No era completamente posible evitar todo contacto con el mundo, pero sí podía limitar estrictamente el número de visitantes en el convento. De esta manera se convirtió en el protector de la isla de Aegina y el confesor y padre espiritual más conocido en toda Grecia. Él tenía la compañía de los santos, de la Madre de Dios, a quien a menudo se le aparecía durante la Divina Liturgia o en su celda. Vamos a cambiar, voy a cambiar a otra fotito más. Aquí tenemos la foto de San Nectarios ya bastante mayorcito. Es la última foto que le tomaron antes de morir. Aquí lo tenemos justamente en la última fotografía que, él, que a él le tomaron. De la liturgia, de cuando él celebró la liturgia. Quiero ver si ya cambia. Ok. No veo que haya cambiado. Quisiera. Ah, aquí está. Ok, ya. Ahí cambió la imagen. Siempre hay una falta ahí de, de velocidad, yo diría. Y esta por última es la fotografía de la cama en el hospital en donde él terminó sus días. La última parte de la vida de San Nectarios vamos a dejarla para mañana. Mañana continuaremos hablando sobre San Nectarios y explicando y comparando luego su vida con la de otros santos y por qué es que la vida de un santo así tiene trascendencia y tiene importancia. Así que vamos a dejar para mañana para que mañana podamos... Continuar con esta explicación sobre San Nectarios y así ustedes se quedan también un poquito picados, ¿no? Para poder seguir el día de mañana, ¿sí? Vamos a colocar acá la imagen frontal. Bien. Por lo tanto, quiero saludarles nuevamente, animarles el día de mañana. Espero volver a estar con ustedes, espero que la transmisión esté mejor. Hoy se ha caído varias veces y pues se mantiene eh, porque hay un programa que tengo que permite que va recopilando eh, lo que va cayendo, pero en realidad han habido varios cortes o varios momentos difíciles durante la transmisión, de lo, cual, de lo cual pues pedimos a Dios que mañana esté mejor. Aquí está lloviendo y eso quizás complica un poco la transmisión. Les saludo a todos, hoy ya no hubo oportunidad de preguntas ni de contestar nada, simple y sencillamente les dejo con esta meditación sobre la vida de San Nectarios. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo afectuoso y cariñoso para todos. Les espero el día de mañana a continuar un poquito con la vida de San Nectarios de Edgina.